Contra los detractores de Roberto Chale, Universitario ha ganado hoy día en Villa El Salvador y se ha subido a lo más alto de la tabla del Clausura. ¿Cuánto tiene que ver Roberto en este milagro crema? Es lo que yo le pregunto a mis amigos panelistas. Muchísimo tiene que ver, porque, y valga la redundancia, mucha gente, muchos coleguitas, tienen que hacer cola ante Roberto Chale y decir, disculpe, maestro. No sabía en los que se suma, creo, Julián Fernández. No sabía que Roberto Chale viejo, que Roberto Chale no sabe, que Roberto Chale se olvidó, que Roberto Chale era motivador nomás. No sabían la historia de Roberto Chale y le dijeron mil cosas. Hoy la U está prácticamente ya salvada en cuanto al tema y está luchando el título. Estadísticamente los números de Chale son impecables. No, por lo que dijo, pensé que había salido campeón. No, señor, se saludó el descenso. El problema era que salió campeón. El tema del descenso. Ahora, pero bueno. Esto también fue polémico, ¿no? Porque la gente... No, sí, acá hay falta. Acá parece que hay un penal a Bulos, ¿no? A mí entender. Duarte lo agarra, pero... Ahí vemos el agarrón. ¿Se cobra siempre este tipo de fouls? Y Carrillo en el medio... Penal. En el medio lo cobra como falta, Carrillo. Acá en el área le complica un poco. A mi entender es penal. Sí, para ti él es penal. También creo que. Lo está agarrando, ¿no? Sí, lo agarra, después lo suelta, en fin. Se ve el estirón de la casaca. Aquí es bien clara la mano de Barrera. Hola. Aquí es bien clara la mano. Ahí es indiscutible, pero indiscutible. ¿Ha mejorado la U futbolísticamente también? Y los jugadores Mundo le dicen, esta sí la cobre, la de allá no la cobraste. Bueno, si no serían dos errores. Estaba Víctor la mano separada del cuerpo. Bien ejecutada. Ahí está el maestro Roberto Chale, sin discusión. Un entrenador que por 8 minutos el año 85 casi no llega al Mundial. Pero ya lo habían matado, muchos lo habían matado antes de la ejecución de Ruiz Díaz. Me pongo en posición de abogado del diablo, porque yo a Roberto le tengo mucho cariño y me cuesta ser objetivo con él. Quiero decir, los que son detractores de Roberto dicen, pero en el juego la U todavía no mejora. ¿Qué piensan ustedes? Oiga, pero... Ha mejorado aspectos individuales. Hoy mejoró mucho Chávez. Cada vez juega mejor, se asentó a pesar de que le trajeron a Flores, ¿no? Muy bien Polo. Claro. Flores, es decir, hay ha una levantado de Polo el nivel de algunos jugadores. Con ese equipo que tiene Universitario es mucho lo que... Porque el colombiano que vino no hizo nada, lo dejó último a Universitario. Y Chale con ese mismo material. Dígame, doctor. Ha cambiado cosas. Pregunto, ¿se puede levantar 15 pisos con adobe? No se puede. Entonces, la UNO tiene un gran equipo. Económicamente está quebrado. Sin embargo, la mano santa de Roberto Chale y su conocimiento y su capacidad le ha permitido sacarlo, ¿no?, de esa posición incómoda y angustiosa que estaba la U. Nada tiene el hincha crema que reclamarle a Raúl Ruiz Díaz. O sea, se pierde este gol de manera increíble, insólita, pero lo que está haciendo y su productividad, su eficacia goleadora es sencillamente impresionante. Vamos a escuchar declaraciones. Extraordinario triunfo, claro. Claro, muy, muy importante, sí. Muy importante, estamos muy contentos y esto nos obliga a seguir trabajando de la manera que la venimos haciendo y mantener al club crema arriba. No, el Muni un equipazo, ¿no? Bien, bien entrenado por el Churre de Melgar. Pues eso, compartir la punta ahora con Cristal y San Martín motiva mucho más todavía. Francés. ¿Qué tal, mi hermano? Claro, 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 imagínate. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar, verdad? Hoy me dio muchísimo gusto que gane Cienciano y nada contra los perdedores de la Alianza Atlético de Sullana, pero no es justo que el club que más glorias internacionales nos ha dado la pase de esta forma. Vamos a ver la victoria de los Imperiales. Es más, creo que si está complicado con el descenso y va al descenso, hay que darle una amnistía, señor. Por eso 2 títulos internacionales a Cienciano. No, tampoco, entonces, tampoco. Dígale, es mi punto de vista, el pasado señor. No se vive. No, la asociación señor. Y que escondan el reglamento. Dígale que escondan las bases. No, porque el pasado no se porque vive. Porque le regala la permanencia a Cienciano. Me parece que debe ir pensándose en eso. 2 títulos que avalan. Dígale a la gente de producción que tire las bases, porque no sirven para nada. Este, no hay descenso. Este es otro de los líderes. Melgar apabulló al Unión Comercio. Qué bien que fue a Melgar. Me he dado cuenta que cada vez que el entrenador colombiano saluda a la cámara, le meten goleada. No, ¿te has dado cuenta? Favor, pobre, no, no. Buen trabajador. Doctor, usted no crea en esas cosas. No, ya sé, ya sé. Por no, Aristizábal. Qué no. Reciclaje de Montaño. Sabe, sabe. A Montaño claro. Lo han puesto más flaco. A Montaño le han dado continuidad. Lo pusieron más atrás no, no, en la primera Reynoso línea. Trabaja. No es simpático Reynoso, pero trabaja le ganó bien. Melgar, ¿no?
¿A Boca Juniors? Perdón. Melgar está primero igual que el Universitario. ¿A quién le ha ganado? Es un buen equipo. ¿A quién le ha ganado? Es un buen equipo. Es el mejor equipo del torneo acumulado. Es el mejor equipo de la tabla acumulada junto con Cristal. El mejor equipo es Sporting Cristal. No, pero tienen los mismos puntos. Tienen los mismos puntos. Yo coincido esta vez con el Ejalder. Yo creo que el mejor equipo es Cristal. Sporting Cristal marca. Sporting Cristal. Claro. Sáquele a Lobatón y después se conversamos. Sáquele a Lobatón y después conversamos. ¿Y dónde lo bueno, batón? Pero todo, ¿dónde lo parte del plantel? De Cristal. Depende de un jugador. Melgar es un equipo. Bueno. Depende de un jugador. Ayacucho 1, partido por la baja. Historia trascendental para el Gavilán Norteño. Importantísima. Y una vez más, Rosell fue providencial. Qué volea de Rosell, ¿eh? Muy buen centro de Henry Solís, el colombiano. Volea de Rosell y acá penal sobre Pablo Lavandeira, justamente. Y el uruguayo se encarga de convertir el 2-0. Para que luego venga el descuento del marcapunta derecho. Jesús Arizmendi para los ayacuchanos. No, pero luchan por la permanencia en la categoría de tus equipos. No, pero yo sigo pensando, muchachos. No, pero Lobatón pertenece a Cristal, Juli. Claro, lógica, pero aquí te habla Lobatón. Bueno. Es un jugador, un equipo que depende de un jugador. Hemos dicho, sí, sí. Ese es un comentario. Melgar es un equipo. Pero ese es un comentario. Melgar no depende de un jugador. Es un comentario fácil. Sacar no este jugador. De un jugador. Depende, pues. Depende. ¿De quién depende Melgar? Bueno, depende, seguimos señores. Discutiendo la pausa. Al regreso, vamos a revisar los incidentes, lo que pasó el día de hoy. Las terribles tomas de violencia que acontecieron hoy en Villa El Salvador. Ya volvemos.